Bueno, gracias por acompañarnos y participar en esta tercera sesión con la que se completa el seminario Ciudades Siglo XXI, la apuesta por la ciudad verde e inclusiva, que hemos planteado desde el Grupo Canario del Capítulo Español del Club de Roma, y que he tenido el placer de dirigir y de moderar, por lo que nuevamente agradezco la confianza de mis compañeras y compañeros. Bueno, el seminario ha contado con dos sesiones previas en febrero y en mayo, a las que pueden acceder a través del canal de YouTube del Capítulo Español del Club de Roma. Igual que podrán también acceder a la sesión de hoy más adelante, si así lo desean. Bueno, el título del seminario, La apuesta por la ciudad verde e inclusiva, apunta a la idea global planteada como base de exposiciones y debates de este seminario, que es un poco la de acercarnos a esta revisión conceptual e instrumental que se está produciendo en la actualidad en relación con el entendimiento y la ordenación de las ciudades, en respuesta a las ambiciones y demandas de la sociedad actual, y que de algún modo podríamos decir que tienen como marco global el nuevo contrato social soportado en la ética del cuidado, cuyos objetivos centrales serían la recuperación de una adecuada relación con la naturaleza y el cuidado de las personas. Bueno, para esta tercera sesión contamos con dos ponentes de máximo nivel, que es un lujo para mí poder reunir esta tarde. Xavier Matilla y José María Esquiaga, a los que antes que nada quiero agradecer enormemente su participación. En primer lugar, tendremos la ponencia de Xavier Matilla, que tendrá por título Reprogramando Barcelona. Pero bueno, la experiencia reciente y en marcha en la actualidad de Barcelona constituye, en mi opinión, uno de los casos de mayor interés de transformación urbana a partir de esta reformulación instrumental y conceptual a que anteriormente me refería, aplicada estratégicamente y a multiescala con unos resultados que van ofreciendo realmente, que van teniendo un valor creciente. Y si es realmente emocionante percibirlo a través del estudio de las diferentes operaciones en marcha o paseando por la ciudad de Barcelona, lo es casi aún más, créanme, oyendo a Xavier Matilla en la exposición de esta magnífica, digamos, planteamientos, objetivos, programas y ambiciones de la ciudad de Barcelona. Eso es lo que sentí y lo que pensé cuando lo conocí en estos años de pandemia, donde los foros online han sido una auténtica ventana y donde tuve el placer de disfrutar y aprender con sus reflexiones. Xavier Matilla es arquitecto urbanista, ha desarrollado su carrera profesional en diferentes despachos de reconocido prestigio en el campo del urbanismo. En 2013 funda junto a Mónica Berger el despacho Territoris XLM, dedicado a la planificación urbana estratégica, proyectos urbanos y proyectos de espacio público. Entre el 2010 y el 2015 fue secretario de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña. Y en la actualidad es el arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, lo que combina con su labor docente en la Universidad Politécnica de Cataluña, como profesor asociado en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio y en el Máster Metrópoli en Estudios Metropolitanos y Urbanos del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Sin duda es ese doble componente que combina la alta gestión pública y la docencia, lo que resulta en la claridad y la complejidad de sus exposiciones, por lo que para mí es un auténtico placer que nos acompañe esta tarde. Cuando quieras, Xavier. Gracias, Elsa. El placer es mío. Gracias por tu amable introducción y por la invitación. Para nosotros desde Barcelona es siempre un placer poder compartir en diferentes foros qué es lo que estamos impulsando en estos momentos en el marco de una nueva agenda que creo que compartimos todas las ciudades ante los diferentes retos sociales y climáticos a los que nos enfrentamos. Si me dejáis compartir presentación para empezar. Muy bien, creo que. Muy bien. Se ve bien ahora, pantalla completa. Básicamente, la idea, tenemos media hora para compartir. La idea es que me gustaría poder compartir de entrada una cierta visión general sobre la ciudad de Barcelona y cuáles son los argumentos que en estos momentos justifican y ordenan la construcción de un nuevo modelo urbano. Ahora lo veremos. Y a continuación, poder compartir también de manera sintética, que es seguramente el programa que mejor explica en qué consiste este nuevo modelo urbano, que es el programa de Suprilla Barcelona,
a través de actuaciones que han estado ejecutadas y cuáles son las visiones de futuro de desarrollo del propio programa. De entrada, para que entendamos la discusión que ha existido, que existe nosotros en Barcelona, entender que es una ciudad relativamente pequeña. Estamos hablando de una ciudad de 100 kilómetros cuadrados con una población de 1,6 millones de habitantes. Por lo tanto, una ciudad, como seguramente conocéis y podéis imaginar, compacta y de un alto nivel de densidad urbana. Una ciudad con importantes déficits de zonas verdes. Vemos en pantalla, ciertamente, tenemos litoral y hay algunos elementos geográficos, montañas, Montjuïc, Collserola, que aportan verde urbano, pero en el conjunto del tejido urbano es una ciudad fundamentalmente de calles, es decir, no es una ciudad con grandes parques. Vemos la ciudadela, el parque de la ciudadela en el lado derecho de la imagen, pero es un parque de mediano tamaño. Por lo tanto, son los condicionantes que sitúan a la ciudad ante los retos urbanos que estamos intentando solventar y abordar a través de los diferentes proyectos. Es una ciudad que su configuración histórica, desde el punto de vista de la estructura urbana, y ahora vemos en pantalla la imagen del Plan Cerdà de 1859, característico y que define cuáles son las grandes estructuras que actualmente caracterizan la ciudad, pero también define en aquel momento una estructura policéntrica de la ciudad, en lo que significó la absorción por este proceso de desarrollo del tejido del ensanche, la integración de los diferentes pueblos que ya existían en aquel momento en el llano de Barcelona. Esto es importante porque partimos de una ciudad que, evidentemente, el ensanche es la trama que ha cohesionado estos diferentes ámbitos, pero que es una ciudad que, de hecho, funciona de manera policéntrica a través de estos tejidos históricos que sirven estos momentos como referente organizativo y estructurado del conjunto del tejido urbano. Y el espacio público como motor histórico de transformación en la ciudad, desde el periodo de los años 80, en el que se establecen las bases estratégicas de lo que significa el valor del espacio público como mecanismo de reestructuración y de equilibrio, podríamos decir, en el conjunto de la ciudad, incorporando el mismo nivel de calidad urbana en cualquiera de los barrios y los distritos de la ciudad, incorporando elementos de arte público, como podemos ver, es el proyecto de la Vía Júlia en el distrito de Nou Barris, la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, el valor del espacio público como instrumento estratégico de transformación y de equilibrio en el conjunto de la ciudad. Y esta es una imagen de las primeras imágenes que se elaboró para definir el conjunto de nuevas áreas de centralidad que sirvieron para la construcción del proyecto olímpico. Estos diferentes ámbitos de color amarillo y rojo, un total de 12 áreas de nueva centralidad definidas en su momento por Joan Busquets, que nos explican que en la ciudad también ha habido una tradición histórica de abordar los diferentes retos históricos siempre desde una mirada integral del conjunto de la ciudad. Y esto me parece relevante. Es decir, porque es lo que nos convoca en estos momentos también. Es decir, no estamos hablando de procesos de transformación puntuales o aislados, estamos hablando siempre de cómo abordamos los retos urbanos para el conjunto de la ciudad y, por tanto, con la vocación y la voluntad de construir un proyecto global para el conjunto de ciudad y podríamos decir que en estos momentos incluso desde la propia escala metropolitana de la ciudad. ¿Cuáles son los retos, muy brevemente, que en estos momentos ordenan y nos impulsan a la definición de este nuevo modelo urbano? Acostumbro a decir que el acontecimiento internacional que nos convoca en estos momentos a las ciudades no son los Juegos Olímpicos, no son las exposiciones universales, es la emergencia climática, a la cual ya estamos como ciudades organizadoras, podríamos decir, y por tanto la necesidad, eso también es importante, de actuar, y por tanto no solo de planificar y aportar visiones de futuro, sino tener la capacidad, y creo que este es el gran reto al cual, digamos, se enfrentan las ciudades en estos momentos, es tener la capacidad de conjuminar una visión de futuro a la vez que un plan de actuación presente de manera coherente con esta visión estratégica. Paso de manera breve, pero son retos que en estos momentos tenemos en la ciudad de Barcelona, la presión turística que ha vuelto este verano de manera intensa, casi que digamos que más intensa de la que teníamos en el periodo prepandemia, y por tanto el reto de cómo equilibrar, distribuir, ordenar la presión turística que, como sabéis, pues genera no solo problemas de intensidad, de uso, mantenimiento en el espacio público, sino problemas más graves vinculados a procesos de gentrificación, incremento del valor del suelo, de la vivienda, etcétera, etcétera. Vemos en pantalla una imagen que reproduce el número de imágenes subidas a Instagram por personas no residentes en la ciudad de Barcelona, ¿no? Y por tanto vemos la concentración y la presión sobre algunos lugares estratégicos en la ciudad, que fundamentalmente son los que responden también con problemas
de mercado de la vivienda sobre el cual el turismo repercute de manera como mecanismo de incremento de los precios y evidentemente las desigualdades urbanas. Este es un plano elaborado por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona en el que vemos el abanico entre los territorios de menor vulnerabilidad urbana. Este es un indicador que evalúa aspectos del mercado de la vivienda y de perfil social de las diferentes familias. En verde vemos la banda baja de vulnerabilidad, por ejemplo, aquellos barrios más bienestantes, y en color rojo, pues las fronteras que definen, este mapa que define las nuevas fronteras urbanas en función de los límites de vulnerabilidad urbana. Por lo tanto, el reto de cómo superamos estas barreras económicas, sociales, culturales, a veces, en un proyecto global para el conjunto de la ciudad. Y de manera clara, seguramente las ciudades en las últimas décadas pues, tuvieron la obsesión, podríamos decir, de cómo desarrollar la escala global y cómo situar las ciudades en un mapa internacional desde el punto de vista comercial, turístico, y la necesidad en estos momentos de recuperar las escalas que desgraciadamente estas últimas décadas han estado olvidadas y cómo conseguir, sin renunciar a la escala global, que evidentemente aporta cuestiones absolutamente positivas, cómo articular esta escala global de manera equilibrada con la escala metropolitana o urbana de la ciudad y, muy importante, cómo podemos recuperar la escala local y cómo hacemos que la ciudad, manteniendo esta escala global, tenga la capacidad de recuperar las características, los atributos que permiten que sea una ciudad vivible por sus vecinos y sus vecinas y, por tanto, permita el desarrollo de la vida cotidiana de la manera más confortable y amable posible. Por tanto, situados los retos, los tres principios sobre los que construimos cualquier proyecto de transformación y de intervención en estos momentos en la ciudad de Barcelona son los tres que veis en pantalla: cómo diseñamos la ciudad desde el concepto de la naturaleza, cómo reintroducimos el valor natural, y cuando hablamos de naturalizar no solo hablamos de incrementar el verde urbano, que sí, estamos hablando de cómo mejorar las condiciones ambientales y, por tanto, las condiciones de salud, pero también cómo adaptamos la ciudad a los impactos del cambio climático que ya nos están afectando en estos momentos. En segundo lugar, cómo conseguimos una ciudad de distancias cortas. Antes hablabas, Barcelona ya es de alguna manera una ciudad de distancias cortas o ciudad de 15 minutos, no solo por esta estructura polinuclear que veíamos de configuración histórica, sino también por los importantes esfuerzos que los ayuntamientos democráticos desde los años 80 hicieron en la ciudad, proveyéndola de equipamientos, mercados, bibliotecas, centros sanitarios de manera equilibrada, y Barcelona en estos momentos goza de un equilibrio de equipamientos básicos en todos sus barrios y distritos, pero tenemos un problema con el espacio público, ahora lo veremos. Y en tercer lugar, tan importante como el qué, es el cómo hacemos las cosas en la ciudad y, por tanto, la necesidad de desarrollar una nueva cultura de intervención que permita generar procesos de colaboración amplia con la ciudadanía, con los diferentes sectores que tienen interés o que tienen conocimiento, y, por tanto, veremos también algunas pinceladas de cómo abordamos en estos momentos procesos colaborativos de la manera más amplia posible para que los procesos de transformación, que siempre incorporan una cierta dimensión de cambio cultural, pues puedan ser construidos conjuntamente y puedan ser entendidos y también pues, impulsados por la propia ciudadanía. Naturalizar, ¿sí? Algunas ideas claras. No solo hablamos de espacio público, hablamos también de la arquitectura. Esta es una imagen de un proyecto de una cubierta verde impulsado por el Instituto Municipal de Paisaje del Ayuntamiento de Barcelona, que además resulta que fue uno de los proyectos premiados por la primera convocatoria de los premios New European Bauhaus. En cualquier caso, la introducción de la necesidad de introducir el concepto naturalización también en la arquitectura a través de sus procesos constructivos y de sus diferentes atributos. También en el espacio público, esta es una imagen de uno de los ejes verdes en el marco superior del distrito de San Martín, con la incorporación de soluciones constructivas de drenajes urbanos sostenibles y, por tanto, la introducción también de determinados procesos de innovación en el diseño de soluciones que nos permitan, en este caso, por ejemplo, mejorar y ser más eficientes con la gestión del ciclo del agua y, por tanto, adaptar la ciudad a los diferentes impactos, antes decíamos, de cambio climático, en este caso, pues un régimen de lluvias que sabemos que cada vez será más corto y seguramente más intenso, por tanto, la necesidad de preparar el espacio público desde esta capacidad de retención y, por tanto, también de eficiencia de lo que son las redes de evacuación de aguas. Aproximar, ciudad de distancias cortas, estos son dos planos
que siempre intento explicar. Es el plano, arriba vemos el plano de los mercados municipales de la ciudad de Barcelona y abajo el plano de las bibliotecas de la ciudad de Barcelona, que son dos planos que creo que explican bastante claramente cuál es esta ciudad de distribución de equipamientos y de equilibrio territorial, de dos equipamientos absolutamente centrales, ¿no? Como es el alimento digestivo, mercados, y el alimento cultural. Las bibliotecas, fruto de un esfuerzo histórico y cultural en la ciudad por aproximar todo el conjunto de equipamientos básicos al conjunto de barrios. Y cuando hablamos de aproximar, también hablamos de la vivienda, y esto es fundamental. Es decir, de nada sirve generar una ciudad con capacidad de respuesta al cambio climático, con mejores condiciones ambientales y de salud, si no es una ciudad que es capaz de proveer vivienda asequible a todos sus vecinos y vecinas. De esto que el ayuntamiento, en estos dos últimos mandatos en Barcelona, está haciendo un esfuerzo enorme, no solo en el incremento del parque público de viviendas, en el que se están construyendo alrededor de 2.000 viviendas nuevas, sino también la introducción de nuevos mecanismos tecnológicos que nos permitan poder aportar este nuevo parque de viviendas pública de manera más eficiente y más rápida. Vemos en pantalla el proyecto APROP. Es un proyecto de un bloque de viviendas dotacionales, pronto de emergencia, en situados en el distrito de Ciutat Vella, que introdujo la tecnología de reutilización de contenedores de barco como mecanismo para reducir el proceso de construcción y el tiempo de construcción. Y aproximar tiene que ver con el espacio público, en el que en estos momentos tenemos, podríamos decir, que tres graves problemas. Uno es la intensidad del tráfico, y recuperamos este esquema bien conocido de Donald Appleyard, de Liverpool Streets, en el que queda demostrado que a menor intensidad de tráfico, mayor capacidad de socialización sobre el espacio público, por tanto, mayor capacidad de creación de conciencia colectiva en la ciudad. También tiene que ver con las actividades económicas de proximidad y el comercio de proximidad. Tenemos un problema grave, imagen superior a la derecha, de contaminación a través del modelo de movilidad. El 60% de emisiones que sufrimos en el espacio público en estos momentos provienen del tráfico diario, por tanto, de los vehículos. Y finalmente, abajo, y tan importante como los anteriores, es un sistema de movilidad ineficiente, un sistema de movilidad que ocupa a través del vehículo el 60% del espacio público en la ciudad de Barcelona, cuando únicamente da apoyo al 20% de desplazamientos. Por tanto, la necesidad, si queremos profundizar en esta ciudad naturalizada y ciudad de distancias cortas, en la transformación de su espacio público, aportando nuevas visiones, como es la perspectiva de género, y disponemos de un documento reciente, que es una guía práctica para la introducción de la perspectiva de género en la vida cotidiana en la ciudad de Barcelona. Y finalmente, colaborar. Procesos colaborativos. Estas son algunas imágenes de los diferentes espacios de participación de la primera experiencia de Superilla en el año 2016 en el barrio del Poblenou, en el que se definió un proceso de colaboración intenso y amplio que fundamentalmente consiste en construir un grupo promotor desde el inicio de cualquier proyecto. Y por donde este grupo promotor, que está formado por representantes de entidades interesadas, pero también por ciudadanía a título personal, es el que permite canalizar y generar los mecanismos de transparencia y de información de cualquier avance que significa el proyecto, y la dotación, no menos importante, de instrumentos digitales. Y en Barcelona, entonces, funciona la plataforma de CIVIM, que es una plataforma de código abierto a través de la cual el ayuntamiento gestiona todos los procesos de transformación urbana y más, ¿no? Todos los procesos de presupuestos participativos también los gestionamos a través de esta plataforma. Y la necesidad de avanzar hacia una cultura colaborativa en el proceso de transformación del espacio público, y aportamos esta imagen de una de las escuelas en las que hemos intervenido, en el que ha habido un programa en el que la escuela, pues, también, ¿no?, da apoyo en el mantenimiento de este verde urbano, como imagen de este cambio de paradigma de cómo vamos a tener que avanzar en una relación con el espacio público de manera más colaborativa y con mayor conciencia colectiva. Ese es el esquema general. Antes avanzaba Proyecto Superilla Barcelona, el que creemos que de alguna manera sintetiza de una manera más clara estos tres principios y la respuesta a los retos que planteábamos. Una definición básica de la idea de Superilla tiene que ver con lo que comentábamos ahora recientemente, cómo construimos un nuevo modelo de movilidad que sea más eficiente, y esto quiere decir que contamine menos y, por lo tanto, que dé prioridad al transporte público, a la bicicleta y al peatón, y que, por lo tanto, ocupe menos espacio, y que, por lo tanto, en esa transición hacia un modelo de movilidad menos contaminante y que ocupe menos espacio, podamos identificar toda una serie de calles
que puedan ser liberadas de ese tráfico de vehículos y puedan ser destinadas al aumento de zonas verdes, que sabéis que tenemos un déficit importante, y también a espacios públicos que permitan el fomento de la actividad social en los diferentes barrios. Costumbro decir que la primera actuación que hizo la ciudad en su pedida, y hace ya algunos años, fue la nueva red ortogonal de autobuses, que es la que definió cómo se debe estructurar la movilidad de paso en el conjunto de las tramas urbanas de la ciudad, ¿no? Y es la que permite, de alguna manera, fijar cuáles son las calles que deben contar con transporte público y, por tanto, también fijar cuáles son aquellas que pueden estar liberadas de este tráfico a través. La idea de Superilla no es únicamente mejorar algunas calles de la ciudad, que ahora las veremos, lo que denominamos ejes verdes, que son las calles que estarán liberadas de tráfico y podrán ser transformadas con mayor verde urbano y mayores espacios de actividad social, sino transformar el conjunto de calles. Por tanto, el objetivo es avanzar en la mejora de todas las calles, aquellas que también son consideradas vías básicas del tráfico, que son las que vemos en la parte superior, disculpad que esta diapositiva veo que ahora que está en catalán, en las cuales también se propone la promoción del transporte público de manera prioritaria por encima del vehículo, ¿no? Y la introducción de la bicicleta también como mecanismo prioritario, pero también las vías locales, que son las vías de distribución, en las cuales también se está proponiendo una reducción del tráfico privado, y finalmente, como no, en aquellas vías que pueden, que podrán ser liberadas del tráfico a través y podrán ser destinadas en su totalidad a espacios con prioridad para el peatón. La primera etapa de Superilla, 2015-2019, en la que la ciudad inició las primeras experiencias piloto en ámbitos más o menos reducidos, y ahora nos centraremos en la explicación, si veis mi cursor, ¿no? La primera experiencia en el Poblenou, en este ámbito, en el distrito de San Martí y en el barrio de Sant Antoni, sí, en el extremo sur del ámbito de Ciutat Vella. Transformaciones que empezaron con el uso de actuaciones tácticas, esta es una imagen de una de las calles de la Superilla del Poblenou, pero que también introdujeron soluciones de transformación estructural, y este es uno de los espacios transformados en el barrio de Sant Antoni, ya veis, pues un típico cruce de calles ocupado por asfalto, vehículos, pues a la aparición de un espacio, plaza, en un cruce con la incorporación de verde urbano y espacios para estar. Muy importante de la monitorización de esas transformaciones, la constatación de que sí es posible conseguir los objetivos planteados, es decir, la transformación en la Superilla de Sant Antoni nos desvela que se ha podido reducir la contaminación atmosférica, que se ha podido reducir la contaminación acústica, e incluso que se ha reducido el número de vehículos que circulan no solo por la calle transformada, sino por el conjunto del ámbito. Por tanto, vemos que hay un primer momento de redistribución del tráfico a la baja, pero que al cabo de 2 o 3 años, ya hemos visto la situación, comprobamos que hay una evaporación del tráfico alrededor de un 20-25% de desplazamientos. Por tanto, es un proceso que permite disuadir el tráfico de vehículos. Por tanto, un retorno desde la monitoración absolutamente positiva, desde las actividades sociales igual, en la Superilla de Sant Antoni, antes de la actuación de Superilla, es decir, antes de 2017, estábamos con una celebración anual alrededor de 5 actos sociales, ya hablamos, quiero decir, ferias comerciales, ferias de actividades deportivas, etcétera, a más de 30 anuales en estos momentos. Por tanto, un proceso de transformación del espacio público que también incentiva mayor actividad social. Y esto es lo que nos lleva a pensar que el valor de Superilla residía en construir, como veíamos anteriormente en otros episodios históricos, un proyecto global para la ciudad de Barcelona. Y de aquí aparece este plano, que es la identificación de aquellas calles que, avanzando en este nuevo modelo de movilidad, podemos construir como vías verdes y, por tanto, la generación de una nueva infraestructura de carácter ambiental y social que permita reconectar el conjunto de barrios. Por tanto, Superillas no es crear ámbitos aislados, sino crear proximidad, pero a la vez reconectar el conjunto de barrios a través de esta nueva estructura de transformación. De hecho, esta imagen que vemos ahora permite explicar esta combinatoria, ¿no? El conjunto de ejes verdes que reconectan y que transforman, y los ámbitos con estos perímetros de color negro que identifican cuáles serán los ámbitos de carácter pacificado, que como veis tienen geometrías diversas en función de la estructura de movilidad de cada uno de los ámbitos. Con la identificación de un ámbito de intervención prioritario, como es el ensanche, el ámbito central del ensanche, que de los problemas que citábamos al inicio de escasez de zonas verdes, de alto nivel de contaminación, es desgraciadamente el territorio que mayor déficit de zonas verdes tiene. Para que os situéis, estamos hablando de un estándar de 2 metros cuadrados por habitante, por lo tanto un nivel absolutamente bajo. Si
tomamos como referencia los 10-15 metros cuadrados que deberíamos tener y un nivel de contaminación absolutamente elevado. Un tejido que también cabe reconocer que ha sido pervertido a lo largo de la historia respecto a su diseño original por Cerdà, que preveía un nivel de densidad, y vemos aquí algunos esquemas, muy inferior al que ha acabado desarrollándose, y por tanto podríamos decir un tejido desequilibrado entre la evolución de su densificación y la pérdida de zonas verdes que ha ido acumulando. Antes lo situaba un territorio central de la ciudad en el cual se concentra un nivel de tráfico brutal. Estamos hablando de 350.000 vehículos que cruzan al día el ámbito central de la ciudad. El ensanche podríamos decir que funciona en estos momentos casi como un ascensor horizontal de coches, y por lo tanto a la derecha vemos la traslación de este nivel de intensidad en los niveles de contaminación atmosférica en este ámbito central de la ciudad. Y por tanto un ámbito en el que ya hemos precisado cuál es la hoja de ruta con visión 2030 de las calles que se transformarán en estos próximos años. Estamos hablando de 21 calles, una de cada tres calles en este ámbito central se transformarán en los próximos años, con 21 plazas precisamente, y son estos rombos de color rojo en los diferentes cruces. Esto nos tiene que permitir, por un lado, avanzar en un proceso de transformación sistémico y, por lo tanto, aportación de nuevos espacios sociales y verdes al conjunto del tejido. De hecho, el objetivo es que a menos de 200 metros cualquier vecino en el ensanche tenga acceso a uno de estos nuevos ejes verdes, y evidentemente pues la aportación de mayores zonas para peatones y mayor incremento de verde urbano. Alguna referencia, no solo estamos hablando de la construcción de estos 21 calles verdes, la ciudad continúa avanzando en otro proyecto que arrancó ya hace años, como son los patios de manzana. Aquí vemos alguno, ya tenemos 48 patios de manzana ejecutados. El objetivo es seguir avanzando, hay un potencial de llegar a los 100, a incrementarlos con 190 más. Es un proceso complejo de gestión urbanística, pero al que no renuncia la ciudad. Por lo tanto, estamos hablando de un doble proceso de transformación del espacio público e incrementación de estos patios de manzana en el conjunto del ensanche. Y detrás de esta idea estructural o sistémica, la idea proyectual de un nuevo tipo de calle. En primer lugar, entender que la calle es un espacio tridimensional en el que el subsuelo toma un valor importantísimo desde el punto de vista ambiental, y la imagen intenta explicar. Pronto entender que la calle debe ser conceptualizada en este nuevo diseño como una infraestructura ambiental que nos permita mejorar la gestión del ciclo del agua, que nos permita generar mejores condiciones de sombra, de temperatura, en definitiva de confort y de salud, que tiene que ser un mecanismo para seguir fomentando las actividades de proximidad, y pronto tiene que ser un espacio que fomente las relaciones entre la esfera privada y la esfera pública, las plantas bajas, las actividades comerciales, los equipamientos, que tiene que ser un espacio en el que fomentemos la innovación, nuevos materiales, nuevas soluciones constructivas, que tiene que ser un espacio que incorpore aquellos valores que ya existen en la ciudad desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista paisajístico, y finalmente, y no por último menos importante, que sea un espacio que permita y garantice la accesibilidad desde un punto de vista de la accesibilidad universal, por tanto la desaparición de barreras arquitectónicas, pero también la accesibilidad de servicios urbanos, servicios de emergencia, que evidentemente deben poder acceder a cualquier ámbito de la ciudad. Para la primera fase de estos 21 calles, lo que hicimos es elaborar un modelo. No entraré en detalles, pero sepáis que la voluntad ha sido definir un código, una especie de reglamento proyectual que permita orientar todos los proyectos ejecutivos que a partir de ahora desarrollen estas 21 calles, con el objetivo de construir un sistema, y esta es una de las virtudes del ensanche Cerdà en estos momentos, en que sin haber dos calles idénticas siempre hay unas constantes en el diseño de todas las calles que remiten a un paisaje conjunto. Por tanto, la definición de un modelo que será el documento que orientará, de hecho ya ha orientado los proyectos que empezaremos a ejecutar el mes que viene, pero que orientará el resto de proyectos, con criterios que orientan sobre la definición del subsuelo, y es la imagen que vemos ahora. Estamos hablando de un modelo que propone regenerar el 40% del subsuelo en términos ambientales, ciclo del agua, mejorar la vegetación, aquí vemos gestión del agua, que incorpora criterios de diseño superficial, dimensión, geometrías de cómo tiene que ser el incremento de la permeabilidad de estos pavimentos, y pasamos, para que tengáis una referencia, de calles en el que únicamente el 1% del pavimento es permeable en estos momentos a calles que serán permeables entre un 10 y un 15% de su superficie. Hemos hecho todo un trabajo cómo evaluar cuál es el impacto de generación de carbono, de dióxido de carbono, de los diferentes procesos constructivos.
y materiales y, por tanto, fomentar que las soluciones constructivas y la elección de materiales fomenten la descarbonización de la construcción y del comportamiento del espacio público. Un nuevo modelo de movilidad en estas calles verdes, esto es fundamental. Si queremos que estas calles verdes sean un lugar sin tráfico a través, es importante reducir el número de vehículos que circulan. Y lo que hemos visto de experiencias anteriores es que la mejor manera es hacer que estas calles no sean un lugar de recorrido rectilíneo y, por tanto, y esto queda recogido en los vectores de color azul, los vehículos que podrán circular por estas calles, pero no podrán circular dos tramos de manera continua. De pronto estarán obligados a girar en cada uno de los cruces que vayan encontrando. La posición del arbrado, fundamental. Son calles en las que hasta ahora la ocupación de una calzada central hacía que el arbrado estuviera en una posición lateral, seguramente demasiado cerca de las fachadas. La posibilidad, una vez que conquistamos el centro de la calle, poder reubicar también nuevo arbrado, que pronto tenga mayor disponibilidad de subsuelo, pero también de aire para poder desarrollarse con mayor capacidad. Y por tanto, un proceso evolutivo, ¿no?, la introducción del vector tiempo también, los procesos de transformación del espacio público, en el que podamos ir construyendo una nueva canopia, una nueva techumbre arbrada en el conjunto de la ciudad que incorpore diversidad de arbrado y que incorpore mayor densidad. Bueno, aquí ves algunas de las imágenes de la propuesta evolutiva que se prevé, y básicamente la transformación es cómo pasamos de un arbrado lineal, ¿no?, de alineación de calle, a un arbrado que construya esta canopia continua, esta sombra continua, con mayor intensidad en las plazas que se van generando. Hablábamos de la calle, la plaza, la oportunidad de disponer de 2.000 metros cuadrados, que es la superficie aproximada de estos encuentros, y la transformación, antes veíamos en Sant Antoni, de un lugar ocupado por vehículos, asfalto, a una nueva plaza o un nuevo pequeño jardín o bosque, incluso. Y esta es la fase que vamos a empezar a ejecutar el próximo mes de julio. Por lo tanto, sabéis que a finales del 2020 lanzamos un concurso internacional en el que aparecieron seleccionados 8 equipos, arquitectos, ingenieros, biólogos, multidisciplinares, que nos permitieron trabajar conjuntamente para la elaboración del modelo que comentamos antes y la redacción de los proyectos ejecutivos de estas 4 primeras calles y estas 4 primeras plazas, que nos permitirán en primera instancia prolongar y extender la transformación que ya se ha producido en el barrio de Sant Antoni hacia el ámbito central del ensanche. Aquí vemos algunas imágenes de los proyectos ejecutivos, la construcción de esta plataforma única con la aparición de la piedra natural en una posición central, el incremento del verde superficial, el incremento del arbrado. Esta es la sección constructiva en la que vemos, ¿no?, la importancia del subsuelo en el proceso de regeneración y mejora del verde urbano, gestión del ciclo del agua. Y aquí vemos algunas imágenes de lo que significará esa transformación. Esta es la calle Girona, bueno, en la que vemos la transformación. Podríamos decir que, por un lado, tranquila sobre el tipo del espacio, pero por otro lado, potente, ¿no?, en el sentido de conseguir que las personas, y este era uno de los lemas de las propuestas que han dado al concurso, puedan caminar desde el centro de la propia calle, ¿no? La aparición de elementos de mobiliario urbano que permitan lugares de estada, de la promoción del juego infantil en estos diferentes ámbitos, la aparición de espacios de mayor verde urbano en los ámbitos de cruce. Este es uno de los ámbitos de cruce en la que aparece, no sé si aparece aquí, perdonad, en planta, aparece, ¿no?, un nuevo paso de peatones en un ámbito central. Si habéis paseado por el ensanche en Barcelona, pues hasta ahora tienes que ir retranqueando a cada cruce, ¿no?, y a veces incluso llega a desorientar. La posibilidad de que puedas cruzar en línea recta por el eje central de un tramo de calle al siguiente, y el conjunto de plazas. Y aquí no enseñaré las 4, solo algunas de ellas. Podéis imaginar la potencia que tiene la poder ocupar esos 2.000 metros cuadrados. Es el caso de la plaza de la calle Consellers con Rocafort y la aparición de este pequeño bosque en un ámbito central. Por lo tanto, la desaparición del asfalto en todos estos espacios, el incremento de la permeabilidad y del urbano. Tuvimos esta imagen, la aparición de este pequeño bosque en el ámbito central de la plaza, y aquí algunas imágenes de la situación actual y la propuesta con este espacio de pavimento permeable, aparición de este espacio central. Aquí vemos algunas imágenes a nivel de calle, a nivel de plaza, lo que significará esta transformación. Y otro tipo de plaza de carácter más comunitario. Básicamente, los tipos de plaza se van a dividir en 2, aquellas que permitan mayor nivel de naturalización y aquellas que respondan a un uso social de mayor intensidad. Esta es la plaza con la calle Borrell. Aquí hay un
no solo hay unas entidades sociales que hacen uso de esta plaza, sino que hay un mercado semanal que también se celebra y por lo tanto el requerimiento hacía que el proyecto haya conducido una plaza arbrada, con mayor arbrado pero pavimentada. Aquí aparecen los árboles de la posición central, pero también el ensayo de cómo se van a desarrollar esas actividades colectivas que ya se están produciendo en esta propia plaza. Y aquí hay unas imágenes de la situación actual y la situación esperada con el proceso de transformación. Y voy acabando muy brevemente. Todo esto va acompañado con un proceso de monitorización que ya se inició con la primera superilla, pero que hemos ido, podríamos decir, perfeccionando, que nos permite obtener información y hemos aplicado todo un proceso de sensorización durante esta primera mitad del año para poder tener datos previos y poder elaborarlos posteriormente. Y instrumentos digitales de monitorización respecto a la movilidad. Hemos construido un modelo digital que nos permite prever cuáles pueden ser los impactos de las diferentes transformaciones, por tanto, con una voluntad de transformación progresiva y también entendiendo que tiene que ser un proceso que permita ir metabolizando las actividades y, en este caso, la movilidad que se produce en la ciudad y perspectivas de cómo creemos que va a evolucionar la reducción de la contaminación atmosférica a medida que vayamos reduciendo el espacio destinado al vehículo privado. Y acabo con esta imagen, que es la imagen de todo aquello que está en marcha en el marco de Superilla Barcelona, porque la presentación se ha centrado en el ámbito central del ensanche, pero no solo es el ámbito central del ensanche. Es importante saber que, por ejemplo, en el último proceso de presupuestos participativos aparecieron 3 proyectos de demanda social, son estos que veis en azul, en el barrio Can de l'Arpa, en el Farró y en Sants, donde las propias comunidades de vecinos propusieron y consiguieron que su propuesta fuera priorizada para desarrollar el proyecto de Superilla y, por tanto, la idea de que Superilla avanza desde esta visión de ejes verdes conjunta para la ciudad en diferentes territorios de la ciudad de Barcelona. Y hasta aquí, disculpad si ha sido rápido, la idea era poder sintetizar esta visión general sobre el modelo urbano que estamos aplicando y poder introducir el proyecto Superilla Barcelona en su contexto actual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Xavier. La verdad es que, bueno, sé que has hecho un esfuerzo además de síntesis, pero realmente te agradezco que hayas hecho la exposición así completa, porque realmente, efectivamente, esa visión global es la que creo que aporta un valor adicional. Muchísimas gracias, vamos, magnífica presentación. Si les parece, vamos a pasar a la segunda ponencia y reunimos los comentarios o las preguntas que puedan tener para al final de la sesión, para el debate que tendrá lugar al final. Bueno, a continuación, es para mí un placer y un honor presentar al ponente que clausurará este seminario, José María Esquiaga. José María Esquiaga Domínguez es doctor arquitecto y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, y él es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, el currículum de José María Esquiaga es amplísimo y muy variado, combinando una magnífica carrera docente con el ejercicio profesional del urbanismo a diversas escalas, además de con diversos cargos institucionales y de responsabilidad en la administración pública. No voy a citarlos todos, me parece que eso es algo que cualquiera va a poder acceder, pero bueno, ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, director de planeamiento del Ayuntamiento de Madrid, director general de urbanismo, director general de planificación urbanística y concertación de la Comunidad de Madrid, bueno, el fundador de la oficina Esquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, con numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, por citar algunos, el Premio Nacional de Urbanismo o el Premio Europeo Gubbio. Pero a todo ello se suma, especialmente en los últimos años, un esfuerzo didáctico y de difusión por parte de José María enorme, en relación con el entendimiento de la ciudad y el territorio, y en cuanto a los debates disciplinares más actuales, compartiendo su continua investigación y reflexión y experimentación sobre el proceso de creación del paisaje contemporáneo en múltiples foros nacionales e internacionales. Además, a José María me une muchos años de amistad y reconocimiento, por lo que es aún más especial poder contar para mí con él en la clausura de este seminario. Y como siempre, que he estado a su lado aprendiendo de sus enseñanzas. Así que les dejo con su ponencia cuando quiera, José María. Sí. Muchísimas gracias, Elsa. Ha sido un poco abrumadora, ¿no?, la presentación, pero es verdad que tenemos un itinerario
común, ¿no? No voy a decir ya largo porque Elsa es muy joven, pero sí ya importante, ¿no? De experiencias, y de verdad que siempre he apreciado mucho, ¿no? El trabajo que has personalmente desarrollado desde las islas, ¿no? Y hemos tenido tantísimas ocasiones de vernos personalmente, entre otras cosas por la enorme actividad intelectual, no solo profesional, ¿no? De tal manera que me siento muy identificado tanto con tu propia biografía, ¿no? Como con la que ha señalado Xavier Matilla, ¿no? Porque ese esfuerzo, ¿no? Que me permito, al fin, hablar algo que quizás debería ser del final, ¿no? Trabajar desde el servicio público, ¿no? Ahora tan depreciado, ¿no? El servicio público, me gusta denominarlo, ¿no? Y al mismo tiempo ser capaz y hacer el esfuerzo, ¿no? De diseminación, ¿no? De traslado, ¿no? A los jóvenes profesionales que están en las escuelas de arquitectura, ¿no? De ese conocimiento, ¿no? De esa experimentación y de esa experiencia, pues me parece muy valioso. Es lo que intenté yo siempre también, y no siempre es un esfuerzo bien entendido, ¿no? Cada vez más tendemos a movernos en compartimentos muy estancos, el académico, etcétera, ¿no? De tal manera que observamos con mucha pena cómo en la academia cada vez hay menos profesionales que han hecho urbanismo real, ¿eh? Es un tema ahí, fantásticos investigadores crecientemente más sofisticados y profesionales, ¿no? Pero vemos cómo se debilita este aspecto que, a mi modo de ver, en profesiones como la arquitectura, pero diría también la medicina, ¿no? O el derecho, ¿no? Pues me parecen vitales, ¿no? Así que en ese punto me siento también muy identificado con ese esfuerzo, Xavier, ¿no? Y sé que no es fácil, no es fácil, basta que uno tenga clase para que ese día sean las reuniones más inevitables en el ayuntamiento, o sea, sé, y he vivido mucho de esa vida cotidiana y lo que uno no se hace idea cuando no lo ha tenido delante. Bueno, también la otra reflexión es que es fantástico que haya precedido esta ponencia, porque la mía, veremos que tiene un enorme, un gran número de solapes, ¿no? De intenciones que compartimos, ¿no? Y que me consta que Elsa tiene también en su agenda de prioridades, ¿no? Y incluso hay hasta alguna diapositiva de Barcelona, ¿no? Que no he incorporado aquí deprisa y corriendo en el último momento, ¿no? Sino porque hay muchas cosas que merece la pena explicarse vía esta ciudad. Voy a compartir, como siempre, también una presentación, ¿no? De tal manera que sea, pues, más sencillo y amable para los que nos siguen en la distancia, ¿no? Y que hacen el esfuerzo también, ¿no? De estar ahora delante de sus ordenadores, ¿no? Entonces, compartiendo también estas ideas, ¿no? Con esto acabo, compartir las ideas es, a mi modo de ver, el campo más fructífero de hacer avanzar las cuestiones. Y en el ámbito del urbanismo, durante mucho tiempo las hemos compartido en el entorno de los especialistas, como si fuéramos físicos teóricos, ¿no? O investigadores en bioquímica, ¿no? Pero lo cierto es que en el ámbito del urbanismo el sesgo que introducen los valores es enorme, y los valores están vinculados a sociedades históricamente concretas y a una manera de entender, ¿no? La posición y lo que las políticas públicas deben desempeñar en esas sociedades. Fue ese el motivo por el cual, muy joven, ¿no? A la vez que arquitectura, pensé que era necesario saber cómo era la sociedad. No me matriculé en la sociología con la intención de acumular mayores títulos académicos, porque además en aquella época los arquitectos pensábamos que no podía haber más allá que lograr acabar la carrera de arquitectura, sino sencillamente porque quería entender, ¿no? Quería entender y organizar, y lo cierto es que allí entendí no solamente una disciplina nueva, fascinante, interesantísima, ¿no? La ciencia política y la sociología, ¿no? Sino también otras maneras de vivir la ciudad, ¿no? No es nuestra la ciudad, no es de los arquitectos, no es de los urbanistas, es del conjunto de la sociedad, ni siquiera es de los especialistas, ¿no? Y cada uno expresa su posición de la ciudad de una manera matizadamente distinta, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces, igual que el médico, de promover la salud sin sustituir, ¿no? Ni eliminar la voluntad
del paciente o del sujeto, ¿no? Ni su libertad, ¿no? Y eso no es fácil. Y es lo que en definitiva me ha llevado a intentar canales distintos, ¿no? De conectar con la sociedad, ¿no? Conectar con la sociedad de mil maneras, ¿no? Entrando en los debates, a través de los medios de comunicación, ¿no? Y probablemente que por mi generación, pues, no estoy plenamente incorporado a muchos otros, ¿no? No hago proselitismo urbanístico en TikTok, ¿no? Pero sí desde muchos capas, estratos, ¿no? Desde los cuales me parece que se alcanza segmentos diferenciados de la sociedad. Porque veremos que un poco del hilo conductor de lo que voy a contar es que hay una estrechísima relación entre ciudad y gente. Por lo demás, como la exposición de Xavier ha sido no solo una exposición de las políticas de Barcelona, sino un cierto vademécum, ¿no? Del conjunto de las políticas contemporáneas. Veremos que la coincidencia es muy grande. Voy a compartir la pantalla y arrancamos ya. Vamos a ver, nos ha salido no la primera. Aquí estamos, la primera de ellas. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Pues el título lo he planteado, La ciudad que queremos, ahora que está... Es el mismo título que le dimos al congreso que tuve el honor de dirigir de la Fundación Arquitectura y Sociedad, este congreso bianual, habitualmente orientado desde la arquitectura y que ha dirigido muchos años Luis Fernández Galiano, ¿no? Y que este año pues, me pidieron que me hiciera cargo de la dirección para cambiarle, por lo menos durante un tiempo, de tema, ¿no? Y poner el foco en la ciudad, ¿no? Este congreso se intentó realizar durante el 2020, fue imposible, el 21 finalmente, aunque fue mixto todavía, ¿no? Todavía estábamos con restricciones en octubre del 21, ¿no? Aunque parezca ya una época lejanísima, ¿no? Y le dimos este título, ¿no? La ciudad que queremos, porque entiende y marca muy bien los dos sentidos de la presentación, ¿no? Por un lado, la necesidad de una implementación técnica del discurso, pero por otro lado, que el discurso salga de una voluntad compartida, tiene que salir de la voluntad. Y en el ámbito de un discurso sobre lo social, esa voluntad no es la voluntad individual, no es esa libertad que a veces expresamos en términos del sujeto, ¿no? Sino es una voluntad compartida que a veces llamamos consenso, ¿no? Y que en la ciencia política pues, es lo que a los hombres les ha movido a unirse y formar estructuras de solidaridad desde que el mundo es mundo. Vamos a ir pasando muy rápidamente porque arranco con una reflexión que para mí ha sido muy importante. No pensé que la pandemia, que como tantas familias y personas de nuestro país, pues sufrió el zarpazo, ¿no? En muy cercano, ¿no? En los primeros momentos, ¿no? Haya sido un momento de despertar, un awakening tan violento como finalmente lo ha sido, ¿no? Y para mucha gente lo ha sido también. La pandemia nos ha hecho repensar dos elementos muy importantes sobre los cuales descansa, en el fondo, la clave de la ciudad moderna, ¿no? La idea de espacio público y la idea de la calidad del espacio doméstico y el hecho de la condición del espacio doméstico. Sobre el espacio doméstico sobre el espacio público se había hablado mucho. Sobre el espacio público, siempre, fundamentalmente, desde su expresión histórica o icónica de la ciudad, ¿no? Menos desde la idea de la expresión colectiva, y sobre el espacio doméstico, pues todo el discurso feminista llevaba insistiendo en que es un espacio también político, ¿no? La pandemia nos ha hecho ver que lo es realmente. El espacio doméstico, luego veremos, ha sido el espacio efectivamente de la intimidad, pero la intimidad se ha hibridado como nunca antes con lo público, ¿no? El hecho de que ahora mismo pues podamos estar hablando desde despachos, pero también desde nuestras casas, ¿no? Muestra cómo esto, de alguna forma, tiene un punto irreversible, ¿no? Volveremos sobre ese punto, ¿no? Este replegarse en lo doméstico y, al mismo tiempo, esta es una foto muy famosa de San Pablo, ¿no? Lo más llamativo de la foto es que muchas de las personas que aparecen entre los visillos están hablando por móvil, ¿no? Es decir, aislados, confinados, pero al mismo tiempo conectados, ¿no? De la misma manera que esta imagen nos pone otra manera de conectarse, ¿no?
Es decir, cómo la mirada de la ciencia, ¿no? Si Jeremías Bentham hubiera visto esta imagen, ¿no? Seguro que hubiera modificado su teoría del panóptico, ¿no? Ahora el panóptico y lo que nos hace transparentes es fundamentalmente las mismas tecnologías que nos permiten conectarnos, que tienen un aspecto, siempre se habla del negativo, pero aquí tenemos el aspecto positivo, ¿no? De esa transparencia, ¿no? De los pacientes en una sala de una UCI de un hospital cualquiera. Pero lo que quería era simplemente suscitar que ambos espacios se han desestructurado durante la pandemia y nos han permitido de pronto ser capaces de pensarlos desde una distancia que habitualmente no gozamos, ¿no? Es verdad que estamos volviendo sobre los viejos pasos muy rápidamente en todas partes, ¿no? Pero algo de lo que ha significado esa experiencia, sin ninguna duda, está quedando y también un enorme trauma, ¿no? No voy a hablar de ámbitos que son más ajenos a la ciudad, ¿no? Pero será recordado igual que la crisis de 2007, ¿no? Será recordada, ¿no? Como en el caso español, la desaparición de las cajas, etcétera. Esta crisis del 2020, del COVID, va a dejar un trauma bastante relevante a la generación de adolescentes, ¿no? Como estamos viendo en unas patologías nunca antes vistas. Para una persona como es mi caso, que cada vez le interesa más el tema de la salud en la ciudad y entender el urbanismo como parte, uno de los recursos, ¿no? Para potenciar el bienestar integral, ¿no? Esto no es baladí, ¿no? Es decir, que esa carencia de un espacio de relación real, ¿no? Haya podido tener un efecto tan grande, ¿no? sobre todo una generación de jóvenes, es bastante impactante, ¿no? No quiero hablar de, en términos ya más dramáticos, de la epidemia de suicidios, etcétera, etcétera, pero ahí estamos en un ámbito muy, muy, muy importante. Sigo con el tema justamente de salud y estilo de vida. En el caso concreto, quería referirme a dos episodios. La salud, y a mi modo de ver, es, igual que lo ha sido el medio ambiente, el elemento integrador dentro del cual en los próximos años vamos a subsumir el enfoque urbanístico. Esto está absolutamente en sintonía con la doctrina y el planteamiento de este ciclo y en general del Club de Roma, ¿no? Que nos hace ser conscientes de la necesidad de cambiar paradigmas muy esenciales de nuestra conducta, ¿no? Entiendo que el urbanismo hace ya unos años se entiende cada vez más subsumido en el ámbito medioambiental, es decir, hay un medio ambiente rural, un medio ambiente natural y hay un medio ambiente urbano, es lo que nosotros a veces llamamos los arquitectos paisaje también, en un sentido complejo, ¿no? Que no solamente se refiere obviamente a lo pictórico, a lo retórico, a lo epidérmico, ¿no? ¿No? Sino la estructura misma, ¿no? De cada ámbito, ¿no? De cada ecosistema, ¿no? Pero hay una línea cada vez creciente que entiende que todo esto se subsume en el ámbito humano, desde luego en la búsqueda de la salud y el bienestar, ¿no? Cada vez más amenazados por nuestros propios estilos de vida. Y dado que estamos en un momento de urbanización universal, donde ya más de la mitad de la población mundial reside en ciudades y en el año 2050 cerca del 75%, esto es bastante, o no bastante, sino esto es esencial. Durante algunos momentos de la historia, el tema de la salud ha dado lugar a avances urbanísticos muy relevantes. En esta ocasión no voy a hacer historia, Elsa y muchos otros quizá presentes me han escuchado en algunas reflexiones, ¿no? Que suscitamos durante la época del COVID, lo que ha condicionado nuestro pensamiento ese punto, pero solamente voy a recordar dos episodios para marcar a qué me estoy refiriendo, ¿no? Uno de ellos es esta imagen, esta caricatura de un periódico londinense, ¿no? Donde se ve el río Támesis como una cloaca, ¿no? Esto coincide con la epidemia, las epidemias de cólera de mediados del siglo XIX en Londres, ¿no? Epidemias tercermundistas que ahora mismo nos sonrojarían y que provocarían asombro, ¿no? Cómo Londres pudo sufrir epidemias, ¿no? Que nos parecen más propias de Calcuta, ¿no? O una ciudad africana emergente, ¿no? Que de un país europeo, pero así era. Y fundamentalmente por el hecho de la ciudad que ha crecido con carencia de infraestructuras. La respuesta del urbanismo fue la infraestructura, es decir, la primera respuesta a la salud en términos operativos fue la calidad del agua. Y la calidad del agua se aseguró en Londres, igual que en otros sitios, fundamentalmente canalizando las aguas sucias y llevando las aguas abajo, o todavía sin depurar, y al mismo tiempo captando las aguas limpias. Todo esto antes de que se supiera siquiera
cuál era el procedimiento del contagio de estas pandemias, ¿no? En este caso, del cólera morbo, ¿no? Todavía no, Koch no había identificado el bacilo, ¿no? Y sin embargo, ya Londres tenía un sistema que dura hoy en día. Otro episodio es el de la tuberculosis, es más reciente. Hay muchos episodios de pandemias que han marcado mucho de la historia, pero no quiero ahora insistir ni en las pestes ni en la viruela, que prácticamente ahora, ¿quién iba a decirnos, ¿no?, que iba a volver a...? Estuve hablando bastantes veces en los últimos años de la viruela y su influencia en la estadística, ¿no? Es decir, fue uno de los elementos, o la estadística, en la utilización epidemiológica, ¿no?, del control estadístico de las poblaciones para prevenir escenarios futuros de evolución de las enfermedades, ¿no? Aquí vemos un plano de este estilo. Un médico, César Chicote, un médico madrileño, ¿no?, realiza un plano de la ciudad, que para los madrileños pues es muy evidente, porque este borde es el ensanche, aquí se puede ver el Parque del Retiro, más o menos, ¿no? Es la ciudad de los años 30, ¿no? Y pone, simplemente hace lo mismo que John Snow, el médico que abordó de una manera muy valiente la epidemia del cólera de Londres, ¿no? Simplemente grafiando la mortalidad, resulta que hay algunos barrios de una mortalidad terrorífica, mientras que otros tienen una salubridad y una esperanza de vida mucho mayor en los años 30. Y llega estudiando las condiciones de esos barrios, que donde se produce malas condiciones de habitabilidad, malas condiciones de ventilación, de sol, etcétera, ¿no?, la mortalidad se dispara, ¿no? En un momento en que la tuberculosis es una enfermedad mortal sin cura, sin tratamiento, ¿no?, la única respuesta de la medicina es la arquitectura. Y esto lo explica muy bien Beatriz Colominas en un libro precioso, Arquitectura de los Rayos X, que creo que se ha traducido muy recientemente a español, y en el cual plantea que antes de los tratamientos médicos se tenía la constancia de que los pacientes mejoraban estando en un entorno con un aire mucho más saludable, ¿no?, y recibiendo sol, ¿no?, y aparece una arquitectura abierta al exterior, ¿no? Esto tiene mucho interés porque funda las bases de la arquitectura moderna, materiales limpios, grandes huecos, ventilación y soleamiento hasta la extenuación, ¿no? Pero han sido los temas que se han puesto de moda con el COVID. Es decir, parece que no valorábamos el sol y que las corrientes de aire eran una molestia del pasado, ¿no?, teniendo aire acondicionado, ¿no? Ahora ventilamos, damos una mayor importancia a la organización del propio inmueble y su conexión con el exterior. Volveremos sobre ese punto, ¿no? Pero el gran tema del contemporáneo es las enfermedades de estilo de vida. Ahí es donde se encuentra el caballo de batalla principal, ¿no? En este esquema relativo a Dinamarca, vemos cómo a lo largo del tiempo, este es 1900 y aquí está del 2010, ¿no?, las enfermedades infecciosas sufren un enorme desplome, ¿no? Ojo, un enorme desplome que durante mucha parte del... las enfermedades infecciosas, es la tuberculosis, pero también el cólera, etcétera, es gracias a las tecnologías. No hay antibióticos todavía ni tratamientos para las enfermedades, solo hay higiene y urbanismo, ¿no? Más tarde arquitectura, ¿no? A partir de aquí, en los años 40, tenemos ya a Fleming, ¿no?, y tenemos ya la comercialización de los antibióticos, ¿no? Y en fin, los toreros dejan de sufrir cornadas mortales por la infección, ¿no?, como recuerdan en su homenaje, ¿no?, al investigador. Pero, y prácticamente hasta el COVID, las enfermedades infecciosas han sido muy poco relevantes, ¿no?, con el pico de la fiebre, que debe ser este pico de acá, ¿no?, de la gripe española del 18, ¿no? Pero en cambio han ido subiendo progresivamente, aunque ahora estén la medicina también se ha ido desarrollando y las ha ido controlando, pero se han disparado las enfermedades de estilo de vida, que son fundamentalmente las enfermedades conectadas con el sedentarismo, la mala calidad del aire y la mala calidad de la alimentación. Alergias, enfermedades respiratorias, cánceres y trastornos alimentarios, más el azote más importante, que es el de las enfermedades cardíacas. Aquí, por ejemplo, se aparece en este gráfico, un gráfico que todavía no dispongo, pero que en escaso español, ¿no?, pero es el incremento de la masa, de la proporción de grasa corporal, ¿no?, en Dinamarca, ¿no?, desde que se está midiendo, ¿no?, desde hace como 20 o 30 años, ¿no? Entonces, es claro que
el sedentarismo, está cambiando inclusive nuestra propia morfología, ¿no?, humana, ¿no?, y está produciendo. Y hay un elemento común en todo ello y es el urbanismo ha organizado las ciudades de tal manera que sean eficaces principalmente desde el automóvil, ¿no?, y los puestos de trabajo y digamos el empleo contemporáneo en gran medida desde una posición sedentaria. No es el caso de los riders, ¿no?, pero me temo que la proporción de personas que trabaja en oficina, que tiene un puesto de trabajo, digamos, inamovible, estable, que discurre gran parte del día sentado en su escritorio, ¿no?, pues es hoy por hoy mayor incluso que el de las personas que desarrollan trabajos todavía muy activos. Por tanto, no es como antaño, ¿no?, ya no es la silicosis, sino es la mala calidad del aire que respiramos todos y que compartimos, por ejemplo, una de esas causas de mortalidad. En el caso español, 17 millones de personas respiramos aire en mal estado, ¿no?, es decir, sin llegar a los estándares de la Unión Europea, ¿no?, en muchos de los parámetros utilizados, ¿no?, y en gran medida el elemento conductor de ese problema es el automóvil, ¿no?, ya que es uno de los causantes, de los mayores causantes, pero sobre todo porque el urbanismo ha sido concebido desde principalmente la movilidad motorizada, sea de automóvil o sea de medios masivos. Luego volveremos sobre ese punto también. La segregación social, estoy hablando primero de temas muy gordos, muy genéricos, muy transversales, pero el de la salud he hecho un énfasis especial porque yo creo que nos va a iluminar en bastantes puntos al dar como ya propuestas concretas en la escala más urbana y arquitectónica, ¿no? El otro punto ahora mismo relevante es la segregación social e inequidad, ¿no? Esta es una foto que yo mismo hice ahí en Paraguay, ¿no?, donde tenemos todo junto. Estos edificios de 4 plantas son ilegales, están realizados sobre suelo que en España sería público, una cañada, es decir, un curso de agua, ¿no? Los de la cañada contigua se los ha llevado la riada no hace mucho, ¿no?, y están además en riesgo porque la escorrentía natural se ve agravada porque se está convirtiendo lo que sería el cauce del agua en un basurero. Es una síntesis de todos los problemas urbanos, ¿no?, y en gran medida los problemas que tuvo la ciudad europea en el siglo XIX, ¿no? Es decir, muchos de estos problemas eran los que dieron lugar a esas epidemias del cólera, ¿no?, y que todavía vemos reflejadas acá. Pero bueno, de hablar de inequidad, tendemos a pensar estos formatos, ¿no?, esas imágenes que yo siempre pongo, ¿no?, de Paraisópolis, esta famosa favela de Río de Janeiro donde se ven los jacuzzis y debajo las sabolas, ¿no? Esto es Caracas, ¿no? Esta es mejor, más objetiva, porque se ve muy bien cómo en este caso concreto un eje viario importante, una autopista, separa dos modelos de producir ciudad, uno espontáneo y no, y otro no, que separan a su vez segmentos de la sociedad, es decir, es como con un cuchillo la ciudad tallada, ¿no?, en función de los segmentos sociales que la van ocupando, ¿no? Pero realizando una investigación sobre si había una correlación entre el nivel de renta y grado de incidencia del COVID, en un caso concreto en Madrid, ¿no?, encontramos hallazgos paralelos. Lo primero es que, como en una investigación que esté bien planteada, no siempre se encuentra lo que se busca. Es decir, el COVID no tenía una relación específicamente, tiene una relación con la pobreza, pero no tal como podría esperarse en otros casos, ¿no? Por ejemplo, el cólera morbo en Madrid en el siglo XIX estaba absolutamente asociado a la pobreza, ¿no? Y de hecho, algunas de las medidas que se plantearon, por ejemplo, de empleo, se plantearon medidas para combatir el cólera fundamentalmente de estímulo de empleo, ¿no?, y a su vez con procedimientos tan contemporáneos, ¿no?, en pleno siglo XIX, como incrementar la edificabilidad para que hubiera más construcción, y más construcción, más empleo, más salarios, mejor alimentación, menos cólera, ¿no? Acertaban en la ecuación entre pobreza, condiciones de calidad de vida y enfermedad, ¿no? Sin ninguna duda en el diagnóstico acertaban. No sé si tanto en elevar unas cuantas plantas los inmuebles de Madrid para que hubiera más estímulo a la construcción, ¿no? Me temo que no. Pero en este caso concreto quedó muy manifiesto a lo largo del tiempo que el COVID es transversal, acepta a todo tipo de grupos sociales, ¿no?, y a todo tipo de densidades.
no es un problema, ni era un problema de las ciudades densas, como Nueva York o San Francisco. Enseguida se difundió por el medio oeste y en los ámbitos más rurales, y en España pues nos veíamos cómo está, y hasta ahora mismo ha estado muy concentrado en ámbitos y en regiones de muy baja densidad, ¿no? Semirurales en muchos casos, ¿no? Estoy pensando en Castilla y León, Rioja, ¿no? Donde no tenemos esas condiciones de aglomeración. Lo que sí tenemos en el caso de este descubrimiento es que hay unas condiciones de segregación social en Madrid tremendas. Es decir, el nivel de renta determina absolutamente el nivel de calidad de la vivienda. La ecuación entre el nivel de renta, que es el gráfico de la derecha, y el metros cuadrados por habitante de vivienda, ¿no? Es una ecuación casi directa en todos los casos, y además guarda relación con la antigüedad y calidad de la vivienda. Es decir, que sigue siendo un problema. Madrid, no al modo de Caracas, no de esta violencia, pero de un modo mucho más invisible, por ejemplo, es una ciudad segregada, y lo mismo creo que podríamos decir en otros. El tema, finalmente, del cambio climático es igualmente transversal y afecta a todas las condiciones. Estas imágenes de Venecia o de Andalucía o del propio Madrid, ¿no?, nos muestra que una consecuencia natural del tema del cambio climático, aparte de la descarbonización, es que necesariamente los planes urbanísticos deben tener un enfoque nítido sobre la resiliencia, ¿no? Es decir, cuando no son inundabilidades, es subida del nivel del mar, es problemas de isla de calor, es decir, son todos los trastornos que la irregularidad climática, ¿no? Antes también se había hecho referencia a ello cuando hablaba de precipitaciones, ¿no? Mucho más intensas y breves, que necesitan un suelo. Cuando el suelo es impermeable, pues ocurre con esto que se ve aquí, ¿no? Los sumideros, el metro se convierte en un enorme sumidero, ¿no? Una gran alcantarilla, ¿no? Y entramos en la segunda parte, en la que enunciaré algunos de los puntos clave que, a mi modo de ver, sé que voy un poco mal de tiempo, pero intentaré centrarme lo más posible, la alternativa. Esos tres que hemos señalado son los temas sistémicos, es decir, son los grandes parámetros en los cuales cualquier acción que hagamos debe inscribirse, ¿no? Ahora tenemos aquí en concreto los puntos. En primer lugar, la idea de defender la ciudad mediterránea. Pongo esta imagen de Barcelona, ¿no? Densa, continua y compacta, he dicho aquí, ¿no? Son condiciones que no son exactamente lo mismo, ¿no? La densidad hace referencia a una intensidad no solo de la ocupación, ¿no?, sino de la construcción de ese espacio, pero a mi modo de ver, en gran medida la densidad puede obtenerse por la continuidad y por la compacidad. Gran parte de los problemas que tenemos en periferia es la carencia de densidad, sencillamente como resultado de la discontinuidad, la fragmentación, el carácter deshilachado, ¿no?, de nuestras periferias. Barcelona, a pesar de ese déficit de espacios públicos, tiene esa condición, ¿no?, mientras que aquí tenemos una ciudad continua, pero no densa. Es el caso de México DF en su periferia, ¿no?, donde un tapiz absolutamente impermeable a la topografía, ¿no?, inunda el conjunto de la ciudad, ¿no?, y produce un tejido. No voy a insistir con los ejemplos de tejidos periféricos, ¿no?, y sobre todo de baja densidad, ¿no?, pero creo que sobre este punto es posible recuperar tejidos de densidad media que tengan relaciones de continuidad, ¿no? Pongo aquí un ejemplo de un proyecto nuestro reciente, que ahora parece resucita en Campamento, ¿no?, en una zona muy grande de cuarteles militares, donde vemos que es posible, recuperando manzanas parecidas a las que hicimos en Valdebernardo, ¿no?, en un proyecto de vivienda social en Madrid, ¿no?, donde se reconstruía la idea tradicional de manzana, pero el interior de la manzana en este caso era espacio comunitario, ¿no?, de tal manera que había una graduación un poco más rica que la que tenemos habitualmente en el centro urbano, ¿no?, y el espacio público y privado aparecía bien definido. Este mismo proyecto de densidades medias plantea que podemos conseguir continuidad urbana y al mismo tiempo grandes corredores verdes, como en este caso, que no. La calidad residencial, es decir, la vivienda, como calidad del bienestar urbano. Durante el COVID se puso de manifiesto que una parte muy importante de los, principalmente jóvenes, pero de toda edad y condición, ¿no?, sufre unas condiciones de mala calidad de la habitación, ¿no? Esta estampa de estos dos jóvenes que viven, se ven confinados en un semisótano, ¿no?, y esa es su conexión con el mundo, ¿no?
pone de manifiesto que muchos periodistas, y ahí es donde está eso que antes señalaba Elsa, ¿no? Este tipo de cosas son importantes aflorarlas a la opinión pública, ¿no? Solo si la opinión pública es sensible de que este tipo de inmuebles deben sacarse del mercado, ¿no? He escuchado opiniones decir, hombre, si se sacan del mercado, ¿qué podrán, a dónde podrán adquirir los más vulnerables, ¿no? Pues me temo que hay que plantear un estándar de dignidad. En algún momento los niños fueron sacados de las minas y se dijo lo mismo. Pero hombre, es que hay tareas productivas en las minas, es que las puede hacer mucho mejor un niño de 8 años, ¿no? Porque es pequeñito, se cuela mejor, en fin, que un adulto, ¿no? Y en algún momento hubo que decir no. ¿Hasta dónde llega lo que llamamos dignidad? ¿Hasta los 12 años? ¿Hasta los 14 años? ¿Hasta los 16 años? ¿No? ¿Los 18? Es decir, ¿cuál es el...? En el caso de la vivienda es un tema semejante, ¿no? En el sentido de que no cabe más remedio que actuar sobre la calidad de la vivienda, y algunas comunidades autónomas lo han hecho, ¿no? Esta imagen ilustraba el periódico, el Diario Vasco, uno de los diarios de más difusión en el País Vasco, para ilustrar la medida que adopta el gobierno de plantear que toda vivienda en el futuro tenga que tener al menos esto, un mirador, patio, etcétera. La Generalitat Valenciana también lo ha hecho, no sé si en las islas hay alguna iniciativa en esa línea, ¿no? Pero, bueno, quizá como hacemos en España, ¿no? Con un cierto movimiento pendular, ¿no? Normativo, ¿no? Y con mucha confianza en el boletín oficial, ¿no? Para cambiar la vida de la gente, ¿no? Pero lo cierto es que esto es una toma de conciencia, igual que es una toma de conciencia muy importante el premio de Lacaton Basal, de Anne Lacaton, ¿no? Con la que he tenido el privilegio de trabajar en algunos momentos, ¿no? En grupo de investigación, ¿no? En el fondo, pasar de este bloque, que no tendríamos ningún reproche, aparte del poco interés arquitectónico y la poca variedad, pero el planteamiento que hacía Lacaton es poder cuestionar la misma relación de ese tipo de arquitectura con el exterior, ¿no? Sencillamente la posibilidad de crear terrazas, espacios mucho más iluminados, etcétera, puede transformar la sordidez de estas viviendas sociales, ¿no? En grandes conjuntos, ¿no? Ya se ve cómo es el espacio público, ¿no? Enormes playas de aparcamiento, ¿no? Sencillamente porque sobra espacio, ¿no? Y estos bloques, este que vemos, es igual que este, solo que este ha sido ya transformado, y esta señora de pronto está jubilada, ¿no? Ha transformado su casa, ¿no? en una especie de pequeño jardín botánico espontáneo, ¿no? La ciudad abierta, la mezcla de usos, de usos y la vivienda productiva, es otro tema muy importante. La oficina se ha trasladado a la casa, en esta imagen que fue portada de Economist, ¿no? Y quienes primero se han dado cuenta han sido, justamente con la sagacidad habitual, ¿no? El mercado, ¿no? En este caso IKEA, ¿no? Que plantea, bueno, ¿dónde colocamos la en qué rinconcito del salón o de la cocina se produce, ¿no? Es una reedición contemporánea del famoso texto, ¿no? De Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia, ¿no? Pero ahora, digamos, planteado para todos los medios de la casa. La casa es escuela, la casa es oficina, la casa es hogar, es intimidad, ¿no? Y todo ello converge, ¿no? Y en el caso de las mujeres trabajadoras, ¿no? Pues ha sido particularmente evidente, ¿no? Yo tengo en la memoria, ¿no? Los Zooms, ¿no? En los cuales de alguna manera irrumpen los niños, ¿no? Y esta ejecutiva de una inmobiliaria importante y tal, de pronto, pues, bueno, pues tiene que asumir, digamos, con la naturalidad de si fuéramos holandeses, ¿no? Que lo íntimo y lo público están cada vez más ligados, y que, bueno, no hace falta publicitar la casa, pero que somos al final una entidad humana, ¿no? Y es muy difícil el plantear. El tema de los cambios de usos y de la mezcla de usos es otro tema, a mi modo de ver, capital. Ya sé que se está planteando algo también en esa línea, en Barcelona, ¿no? Yo soy ahora mismo defensor radical de plantear la hibridación de usos y ensayar. Ya sabemos lo que ha dado de sí el proceso de la segregación, zonificación y separación radical de los usos, ¿no? ¿Por qué no probar ahora la hibridación de usos, ¿no? razonables, dado que ahora ya no hay usos, no tenemos el problema de los usos molestos, peligrosos, etcétera, porque per se, desde otras normativas, ya están relegados del ámbito urbano, ¿no? No haría falta insistir en algo que ya es evidente, ¿no?
los coworking plantean. Por poner a las personas primero. Primer punto, la ciudad diversa. El modelo de familia ha cambiado radicalmente. Vemos esta imagen de principios del siglo XIX, ¿no? Y esta otra, ¿no? Que justamente de Las Palmas, de un edificio de Elsa y Ábalos Herreros hace ya un cierto tiempo, ¿no? En el cual, bueno, se ve una familia, ¿no? Óptima, ¿no? Que correspondería ni siquiera a la actualidad, ¿no? Porque sobraría ya uno de los niños, ¿no? El estándar estaría ahora mismo en solo un hijo, ¿no? Pero los modelos de familia son muy diversos. Los inmuebles no se han acercado ni tampoco la ciudad a modelos de familia y modelos de convivencia tan raros. Uno, y voy a insistir, es el tema de las edades. El tema de los niños en la ciudad siempre ha sido, tengo que decir que yo era un niño en los finales de los 60 y muchos de los espacios en el propio interior de Madrid eran como este, ¿eh? Es decir, era procesos, la urbanización se hacía incompleta, se habitaba antes de los locales, no se cubrían hasta años más tarde, los primeros colegios se instalaban en los bajos comerciales de viviendas como estas, estos niños que van al cole, ¿no? E intentando no pisar barro, ¿no? Muestran muy bien una ciudad hostil para los niños, pero que sin embargo no era tan dramáticamente hostil, sencillamente porque no había todavía caído en manos del automóvil, ¿no? Que es el elemento y el más hostil, sin ninguna duda, para los niños, ¿no? Podemos imaginar toda clase de peligros para los niños, ¿no? Pero no nos engañemos. El principal peligro que tienen nuestros hijos al moverse por la ciudad es principalmente el hecho de que no hay vías seguras, ¿no? No hay vías seguras debido a que siempre van a tener el problema de la presencia del automóvil, vías rápidas, etc., ¿no? Bueno, este otro me plantea el otro grupo de edad negado en la ciudad, el tema de las personas mayores, ¿no? Este es uno de los proyectos que transformamos en Madrid. Soterramos el ferrocarril cuando yo trabajaba en el ayuntamiento, que discurría rompiendo la ciudad, dando situaciones como esta, ¿no? Estas señoras que miran asustadas, ¿no? Estas dos señoras mayores, ¿no? Esa inmensa máquina, ¿no? Así. Este era el Madrid de los años 80, ¿eh? No estoy hablando del siglo XIX, de los años 80, ¿no? Antes de que se realizara esta. Bueno, lo que nos plantea este gráfico es que la situación, digamos, de cambio generacional, ¿no? Es muy violenta y muy rápida, ¿no? Y que en muy poco tiempo, en 2050, la generación X y Y, ¿no? Que ahora llenan tantos artículos de prensa y tal por sus, en gran medida estará jubilada, ¿no? Salvo que se hayan ido alargando mucho los ámbitos, ¿no? Desde luego la generación X ya lo estará, ¿no? Y bueno, los baby boomers estamos ya, digamos, en el tránsito de madurez, ¿no? Estos son estándares que mueven a pensar que de la misma manera que hemos en un cierto momento de la historia replanteado la ciudad desde la no hostilidad a los niños, ¿no? Sigue siendo, tengo que acabar ya, sí, lo siento, ¿no? No iba a hablar de Aldo Baneck, pero no lo hago, y plantear que la vejez activa, que me muestran estas imágenes, ¿no? Existe, ¿no? De estos neoyorquinos. Finalmente, el tema de poner la ciudad cercana nos lleva a recuperar la calle en toda su complejidad, ¿no? También se ha hablado de eso por parte de Xavier, ¿no? Esta imagen de Nueva York y esta imagen de San Pablo actual, Nueva York a principios de siglo, muestran que en realidad la calle tiene las mismas funciones. Moverse, en este caso con el automóvil, entonces con los carros, ¿no? Pero es mercado, es lugar de cambio, es lugar de juegos, lugar de estancia. Es muy complejo, es un espacio muy enormemente interesante, ¿no? La idea de edificio y zona verde, al final, en la vida real, yo ya ni me molesto en señalar si esto es una utopía alternativa viable, ¿no? Esta ha sido la realidad de la utopía, ¿no? De la ciudad verde, y esta es la ciudad que habitaron nuestros abuelos, ¿no? En lo que vivieron en los años 50 y 60, ¿no? Sobre ese punto hemos planteado una idea muy semejante en el caso madrileño a la que se ha planteado en Barcelona, la idea de reordenar el conjunto de los tráficos en la ciudad, planteando células urbanas que reúnan la concentración de dotaciones cercanas y la cercanía a las redes principales. Este ensayo lo hicimos en su momento para toda la ciudad, y lo paradójico es que el Ayuntamiento de Madrid lo aprobó y lo ha vuelto a aprobar como una de las medidas anti-COVID, ¿no? Pero a diferencia del ensayo de Barcelona, desgraciadamente
va a un nivel de lentitud de ejecución muy rápido. Pero los principios son bastante semejantes, salvo el principio de que utilizamos estas células, bueno, quizá por mi desconocimiento del detalle, ¿no? De la experiencia de Barcelona, puede que esta dimensión también la estén planteando, ¿no? Pero era la organización de distribución de los bienes y dotaciones públicas a la vez que la reordenación del tráfico. Es decir, que nos interesaba tanto que la escuela estuviera a escala de unidad vecinal, es decir, esto era más un intento de crear unidades vecinales de una o varias células urbanas, haciendo como en los años 20 la cercanía a la escuela como el elemento vector principal, ¿no? A partir de varias unidades de ese tipo, la cercanía al instituto y el mercado escuela como los elementos centro, ahora diríamos el Mercadona y la escuela y el centro de salud como los elementos referenciales más inmediatos, ¿no? Esto del mismo caso de San Antonio. Y luego, finalmente, el tema de la movilidad. La clave es que las ciudades tendrán que, sin ninguna duda, desandar el camino que han realizado en favor del automóvil, ¿no? En algunos casos será muy difícil, aquí tenemos un caso, en otros será más fácil, como este del Cairo, ¿no? Que sencillamente le han añadido ahí un piso a la... ¿Por qué? Porque el futuro es de una movilidad mucho más compleja y mucho más variada. No tengo ya la ocasión, porque he ido un poco lento, de explicarles, pero identifico 25 modos de moverse, de los cuales unos 15 pueden ser no mecánicos, ¿no? Aparte de caminar e ir en autobús o metro, ¿eh? Es decir, ahora mismo, si los conocemos todos, desde skate hasta la bicicleta, lo cierto es que esta combinación de la movilidad del futuro no es una movilidad dogmática. Bicicletas frente a automóviles, ¿no? Porque el automóvil, ¿qué pasa si el automóvil es compartido y eléctrico? Ya no es lo mismo, es otro tipo de automóvil, ¿no? ¿Qué pasa con los medios colectivos eléctricos metidos en el casco antiguo, ¿no? Es automóvil eléctrico. ¿Cómo lograr que medios no mecánicos no puedan ser inclusivos, ¿no? Y alcancen a todas las edades, ¿no? Pues eso implica un cambio de educación, ¿no? Estas imágenes de Dinamarca, de Copenhague, ¿no? Nos muestran que hay detrás de eso toda una generación, ¿no? Y seguramente necesitará un tiempo dominar la ciudad desde la perspectiva de un medio distinto al del automóvil, ¿no? Y finalmente, el espacio público que nos ha sido negado durante todo este tiempo, ¿no? Creo que está alcanzando universalmente una revalorización esencial. Nunca hubiera imaginado, después de llevar décadas y décadas visitando Nueva York, que lo vería algún día, ¿no? Como desde hace una década, ¿no? Broadway peatonalizada, ¿no? Y colonizada, ¿no? Y a pesar de todas las protestas, ahí está, ¿no? Y el uso lo preserva, ¿no? Pero experiencias como, da igual, las coordenadas geográficas, ¿no? Federation Square encima de las vías del tren, un espacio público y un contorno museístico, o el puerto de Hamburgo, o hasta cosas tan modestas, ¿no? tan de urbanismo táctico, ¿no? Como esta acción de Yanguel en Jalapa, en México, ¿no? O esta acción ya mucho más sofisticada, ¿no? De Vitoria, ¿no? A que correspondía la imagen también del tranvía, ¿no? En Madrid tenemos muchos casos interesantísimos de hibridación de usos, ¿no? Matadero es el que más me parece más interesante de todos, ¿no? A pesar de que es un entorno, de alguna manera, una microciudad, una ciudad dentro de la ciudad en este espacio del Matadero, ¿no? Pero los espacios públicos aparecen donde menos te esperas, en la terraza de un centro cultural, etc. Y finalmente, el tema de la renaturalización de la ciudad tiene, a mi modo de ver, un nivel de registros muy interesante y muy complejo. Recuperar espacios singulares, como estos del High Line, del ferrocarril elevado en la zona portuaria cuando este deja de estar en uso, ¿no? Pero también del super micro. Lo pongo este porque los dos son Nueva York, ¿no? Y de pronto algo que podía ser una acción que nos parecería, en fin, ñoña, y los vecinos controlan la situación de los parterres, ¿no? Y en muchos casos cooperativamente trabajan en el mantenimiento también, o por lo menos en la detección de los problemas de mantenimiento de sus espacios a través de aplicaciones compartidas de teléfono inteligente, ¿no? En el caso concreto de Madrid, nosotros planteamos en el plan de la estrategia del centro, fundamentalmente a partir del río Manzanares y de su reurbanización, dedos verdes que llegaran uniendo los parques en toda la ciudad, que es un tema parecido al que también se ha expuesto en Barcelona, ¿no? Dedos que llegarán a unir todos los circuitos. Este es el caso del punto de partida de esos dedos, ¿no? Que es
la nueva configuración del Manzanares, ¿no? Pero la intención es que estos dedos llegarían hasta la última placita de barrio, es decir, generar itinerarios ecológicos en el interior de la ciudad, porque los que vinculan los megasistemas verdes con el exterior, con los grandes sistemas naturales, la sierra, los parques naturales del Jarama, Manzanares, etcétera, etcétera, ¿no? Guadarrama, están ya en marcha, ¿no? Concluyo con esta imagen, ¿no? Creo que el urbanismo solo de las regulaciones tiene poco recorrido ya, y por eso también, a pesar de muchos otros problemas, pues, los ayuntamientos están ahora más refractarios a expresarse en términos de urbanismo convencional, del zoning y de la distribución de usos y aprovechamientos, ¿no? Sencillamente porque muchos de estos conceptos, la salud, la resiliencia y la sostenibilidad, ¿no?, que son ya moneda común, no tienen ninguna originalidad, paradójicamente son originales en el ámbito del urbanismo, ¿no? No hay un capítulo habitual, ¿no?, en el que se diga, bueno, en qué medida el Plan de Las Palmas va a mejorar la calidad y el bienestar y la salud de los habitantes, qué medidas concretas se pueden plantear. Y son muchas las que se pueden hacer, ¿no?, pero hace falta pensarlo y empaquetarlo en esa línea. Pues perdón por la extensión y muchísimas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, José María. Bueno, muy completa, como esperábamos. Efectivamente, nos hemos ido unos minutos de lo que solía ser la hora final. Yo, de hecho, en ese sentido, vamos a hacer, si les parece, nada más que darles la palabra, de verdad, 2 minutos a cada uno, un poco con, si les parece, con la misma un poco cuestión, al margen de que alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, pero tiene que ser así de cortito porque realmente la gente tiene su agenda ya un poco planeada, ¿no? Donde voy a intentar introducir también alguna cuestión que se ha planteado por alguna de las personas que nos escuchan, ¿no? Bueno, realmente en el seminario veníamos hablando de ciudad verde e inclusiva. Hoy en palabras de ustedes, y digamos que dicho con otras palabras, pues estamos hablando de naturalizar, aproximar, colaborar, que decía Xavier Matilla, además en el sentido de naturalizar. Alguien nos hace el comentario de cuánto estamos haciendo referencia no a un verde genérico, sino a la biodiversidad, al cuidado de la biodiversidad y por tanto a que se cuide las condiciones en las que ese verde se está implementando a todos los niveles. Yo creo que es así, bueno, que es evidente que está siendo así, pero que digamos que cuánto la importancia de la vida al final, ¿no?, que es un poco lo que estamos poniendo en el centro con la mezcla de la renaturalización y de poner las personas en el centro, ¿no? Y con respecto a las personas o a la mezcla de todo, nos hablabas también de lo que eran los estilos de vida, ¿no? De alguna manera, y vuelvo, enlazo un poco esta última diapositiva que planteaba José María, un poco de que ya el planeamiento tradicional o digamos normativo no es el que nos termina de solucionar. Sin embargo, la ciudad, el entendimiento y la ordenación de las ciudades a escala global, como también planteaba Xavier, digamos, es fundamental, efectivamente tiene muchos antecedentes, pero no deja de ser una renovación casi total del urbanismo y de su instrumentación, de sus conceptos y de sus procedimientos, como también ustedes han señalado, ¿no? Cuánto en ese sentido hay que, digamos, que transmitir muy bien esta idea, porque de alguna forma muchos ayuntamientos se han quedado en el planeamiento tradicional al que le van añadiendo la pequeñita actuación, que además resuelven en menos de 4 años. Y hay que volver a aquel momento ilusionante en el que mirábamos a las ciudades en global. ¿Cuándo a ustedes les parece que van a ser las agendas urbanas las que nos van a permitir animar esa visión global y salirnos un poco, o combinarlo con la pequeña escala que no es suficiente? Es la pregunta que me gustaría plantear. Tendría que arrancar a Javier, ya que soy el último que habló. Vale, muy bien. Sí, perdona, estaba respondiendo a la pregunta de Beatriz, que he visto que estaba aquí en preguntas y respuestas. Bueno, yo la he introducido dentro del tema, el tema de la biodiversidad en la pregunta y así por un poco hacia un único comentario. Bueno, pues, respecto a la biodiversidad, estaba empezando a escribir, es un aspecto fundamental, no he entrado en profundidad,
En el caso de Barcelona, la propuesta de biodiversidad, ahora colgaré el link en el chat, queda recogida en el plan Natura, la naturaleza con 2020-2030, que es el que sustituye al anterior plan del verde y la biodiversidad de la ciudad, en el que se introducen, yo creo, los criterios básicos, que yo no he entrado en detalle, pero tienen que ver con no solo el incremento del verde urbano, sino la estructuración y la interconexión del verde urbano con el verde territorial, que es algo fundamental en diferentes escalas, ¿no? Y por lo tanto, tener en cuenta que esta interconexión es la que el tejido urbano, yo creo que José María situaba muy bien el valor del tejido urbano de Barcelona como tejido compacto y denso, pero también con la necesidad de compensarse con esta infraestructura ambiental de biodiversidad que permita esta reconexión. El Plan Natura incorpora la propuesta de crear 10 refugios de biodiversidad en el conjunto de la ciudad, y recientemente hemos comprobado cómo en la primera actuación de transformación del Parque de Glorias, pues hemos encontrado un ámbito en el que ha empezado a haber una colonia de diferentes especies ornitológicas de pájaros absolutamente diversa como nunca habíamos visto en la ciudad, ¿no? Con lo cual, también podemos ir comprobando que la biodiversidad va dando también su respuesta y va ocupando y empoderando estos diferentes espacios que van surgiendo. Y creo que ya sabes, situabas cómo compaginar esta visión más estratégica, ¿no? Con la, o quizá de estructura general o global con la actuación. Yo lo situaba en la introducción. Y creo que es la gran clave. Y cuando durante estos últimos meses hemos compartido con otras ciudades con las que compartimos agenda, la principal cuestión es cómo actuar. Cómo empezamos a actuar todos los temas también que José María situaba, ¿no?, de manera, creo que muy clara, como una nueva agenda urbana. Cómo conseguir actuar, ¿no? Y cómo tanto desde la voluntad o la gestión política como desde los cambios de hábito y comportamiento que de alguna manera significan en la población, hacemos posibles determinadas transformaciones, ¿no? Yo sí querría reivindicar desde este punto de vista, y seguramente no es un momento fácil para las ciudades, es la necesidad de innovar y de experimentar. Creo que José María también lo situabas, ¿no? La necesidad de darnos un tiempo suficiente. Nunca la ciudad, ante retos tan importantes, consiguió soluciones de un día para otro. Fueron procesos más o menos largos que necesitan de determinados, ¿no?, metodologías y ensayo-error. Yo creo que las experiencias que hemos podido ver durante pandemia de actuaciones tácticas alrededor de todas las ciudades del planeta forman parte de entender que la ciudad, pues, también necesita este margen de experimentación y de atrevimiento para encontrar nuevas soluciones. Sin ninguna duda. Muy bien. Pues sí, tengo que decir que me identifico absolutamente con el planteamiento. De hecho, la idea de sustituir el concepto de verde como dotación cuantitativa, ¿no?, por la idea de crear corredores, ¿no?, que yo mismo he llamado corredores ecológicos, ¿no?, tiene como propósito no solo que una persona pueda circular, ¿no?, y hacer, en fin, hacer entrenamiento, ¿no?, sin interrupciones de tráfico, etcétera, de kilómetros y kilómetros, ¿no?, sino principalmente el suscitar o facilitar, ¿no?, que puedan surgir muchas formas, haya una cierta explosión de vida en el entorno urbano, ¿no? En el ámbito de las aves se constata que eso ya es real, y en Madrid tiene en este caso la suerte de tener grandes parques. De hecho, se veía en una imagen donde entre el campo, el jardín del campo del Moro, la casa de campo, el parque del Retiro, ¿no?, y la zona de la Elipa y grandes pinares mirando de este a oeste, ¿no?, hay prácticamente una continuidad que, si fuéramos capaces de unir a su vez las pequeñas placitas como también con un esquema parecido al que decía Xavier, ¿no?, de calles muy arboladas, ¿no?, donde hubiera directamente estaríamos favoreciendo algo que ya está ocurriendo, ¿no?, y es que hay una cierta explosión, en este caso ornitológica, en el entorno urbano. También tenemos la constatación de que en cuanto la agresividad del automóvil y de la presencia muy intensa de usos se mitiga, los ecosistemas también en el ámbito de la fauna tienen una capacidad de regeneración
a mi modo de ver, increíble, ¿no? Nunca pensé que pudiéramos volver a ver fauna, ¿no?, en determinados entornos de la periferia, ¿no? Y mira, eso, después de todo, es una cierta ventaja de lo que en realidad es un inconveniente desde el punto de vista de la sostenibilidad y la energía. Me estoy refiriendo, en algunos casos, la discontinuidad de las periferias, ¿no?, los agujeros, etcétera, ¿no? Voy a decir que con Salvador Rueda me tocó hace muchos años trabajar, bueno, muchos años, hace como 10 años así, en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y Buenos Aires había ido creciendo con la idea de ahorrar energía como Madrid, con dedos, ¿no?, como los dedos de una mano, ¿no?, que los crecimientos eran según las carreteras, ¿no?, con una serie de arroyos en el interior, ¿no? La idea de ellos era hacer corredores como Madrid, circulares, ¿no?, o grandes autopistas de orbitales, ¿no?, para poder ir a la capacidad de Barcelona, ¿no? Y el argumento al final es, ¿no?, que tenéis ahora mismo al alcance de la mano los dedos verdes, ¿no? No es este caso la capacidad de los ensanches españoles, ¿no?, si a lo mejor es el famoso plan de los dedos, ¿no?, de Copenhague, ¿no?, lo que hay que inspirarse, ¿no?, más directamente, ¿no? Tenéis una condición que ha parecido un inconveniente, pero que ahora es una enorme ventaja. La naturaleza se te mete en casa. Llega, como tiene que llegar hasta el río, ¿no?, llega hasta el río. En el caso madrileño, en realidad la topografía ayuda, ¿no?, de tal manera que, en fin, que insiste, estoy muy de acuerdo, digo que topografía ayuda porque estamos en realidad entre dos ríos, ¿no?, entre tres si contamos, pero la Broñigal, donde está la M30, era un río, el otro es el Manzanares, y la Castellana era también otro arroyo, ¿no?, que se entuba nada menos que en el 18, ¿no?, es decir, que no es una iniciativa reciente, ¿no?, y esa génesis pues da el Madrid contemporáneo, ¿no? Por tanto, hay desde las condiciones de humedad hasta las escorrentías, todo favorece que pueda haber estos dedos verdes y a su vez esos dedos verdes favorecer por lo menos una proliferación importante de aves, ¿no? Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a los dos por compartir tantas reflexiones. Vemos cómo el tema es amplísimo. Yo espero sobre todo que haber podido transmitir el momento, bueno, si las ciudades son de por sí siempre interesantes y emocionantes, creo que hemos podido compartir cómo estamos en un momento de especialmente atractivo, ¿no?, donde realmente cualquier reflexión, como ahora ellos planteaban, cuántas alternativas, cuánto nos dice cada territorio, ¿no? Así que, bueno, esperemos que así se siga caminando y que a corto plazo sigamos contrastando las experiencias sobre estos temas. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en el seminario. Saben que pueden visitarlo o retomar estas sesiones en el canal de YouTube. Y muchísimas gracias a nuestros ponentes de esta tarde. Muchas gracias.